Hey, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gungnir Games y a un nuevo vídeo de Phantom Pain. Me he pasado por la base, no hay nada nuevo, así que vamos ya a entrar en materia. Bueno, acabo de dar cuenta, por cierto, que en el despliegue este de las tropas resulta que hay estos iconos que son putear al enemigo, básicamente. Y me interesaría, por ejemplo, el de los cascos. No les llegue suministros de cascos, a ver si al menos así. Y también armaduras. Pues sí, vamos a enviar aquí. Pasa que creo que va por zonas. O sea que sí. No piso esa zona en concreto. Pues como que no me verá afectado. Ya tengo que esperar 40 minutos. Bah. Bueno. El rifle que quiero de francotirador, pues todavía nada. Tengo que mejorar bastante. Pero me di cuenta, había algo interesante y había un icono que todavía no he visto. Es como un escudo. Y es una mejora del personal de la base. Y creo que debe ser del armamento. Esto, cosas de estas, equipable por el personal del equipo de seguridad. Creo que es esto, equipo de seguridad. Así que voy a hacer algunos. Ah, no me acuerdo qué era, pero era interesante. Este también. Otro. ¿Qué más? Mira, escudos. No. Ah, mira, los trajes. Gasta, gasta, ¿qué más da? Bueno, en teoría debería subir eso. Es un icono de escudo. Lo he visto en un arma de estas que podía ser interesante, pero no recuerdo cuál. No, creo que era. Creo que lo he visto por el perro, ahora que pienso. Este, que era aturdidor. Ahí, el que está en rojo, el candado, tengo cero y es nivel de equipo de seguridad. O sea que creo yo que con estas mejoras que te dicen para el equipo de seguridad, debes subir esto. Y esto el perro me interesaría porque es no letal. Aunque bueno, como no estoy consiguiendo tampoco el rango ese, no sé por qué no mato un poco, pero bueno. Supongo que tengo la sensación de que así, si alguien necesita guía, pues marco un poco el camino en plan sigilo y siendo no letal, pero bueno, no estoy nada convencido de cómo estoy haciendo esta guía, ya os lo he dicho. Vamos a hacer misión. Vamos a llevarnos al perro, quitaremos esto. Ahí. Prefiero la distracción. Y venga, vamos también a cambiarnos esto. No sé si pillar bosque o esto que es más pantanoso. Voy a pillar este. Pues no sé si puede haber algo interesante que pueda colocarme.
Esto ya de carnada. Nada de humo, nada de mano. Bah, para llenar el hueco, que basta. Bah. Al ataque. Vale, por la noche. Bueno, os dije que a lo mejor hago una especie de subguía en tema rango S, en tema tareas secundarias, pero todavía no lo tengo claro eso. Es que no sé si voy a poder hacerlo con los juegos que vienen. No sé, a lo mejor solo hago tareas secundarias de las misiones principales, no lo sé. Ya veremos. There are 6 targets. Our contract is to kill them all. And the client is the general they served under. He wants them dead to keep them from talking. Check a VI on your iDroid for more information. Es que básicamente, ya os lo dije, el rango S es tratar de ser rápidos y no matar. Y es que en muchos casos ya veis que me pongo a explorar. Me pierde, ¿no?, en explorar. Y claro, las tareas secundarias te van a dar más puntuación, pero no sé si va a acabar de compensar el que se tarde tanto en completar la misión. No lo sé. Pero creo que es más útil si lo hago, que aún no sé. Es que creo que es más útil hacer una guía de tareas secundarias que no de rango ese. Que no creo que tenga ningún secreto. También puedo hacer las tareas secundarias y aunque tarde mucho, luego cuando digo empieza la misión, tratar de hacerla lo más rápido posible para que sea orientativo, digamos. Porque claro, si hago esa subguía, digamos, no me dedicaría a explorar ya. Sería todo ir directo. Extraction arrived at mother base. Hala, venga. Enemy. That's from Pevy Plantation. The targets are mixed in with the soldiers in that base. Use the VI to identify them. Buah. Y encima helicóptero, qué bien. Analysis complete. Oh. Analysis complete. Enemy analysis complete. Has been updated. Yeah. Analysis complete. Lo marcaré por si acaso. Marker placed. Analysis complete. Venga, está ahí mismo. Analysis complete. Me
dink die IAEA wil net terugsit en kyk hoe nuus oral versprei. Kyk na Suid-Afrika. Hel, kyk hoe die staat met groot pas stil gemaak. Ek weet. Maar jy kan nie die logika van die diktators en hulle tante verwag. Die wêreld is vol ryk bliks en honger vir meer mag. Oh, Dios, la tira demasiado corta. Subject on board. Leave the rest to us. Bueno, obviamente ya os imagináis que estas cosas si las hago es por... porque es interesante el recluta. Obviamente no lo obligo. Estos muñecos. A ver, sonebas con el perro, si no lo marca. Analysis complete. Es por algo. Marker placed. Bueno, interesante, pero uf, está en mal lugar este. Analysis complete. Será el que está dentro de la casa, el... otro muñeco. Creo que sale. Sí. Analysis complete. So you've spotted the target. Pero hay una puerta trasera. Sí. Está mirando. No lo he escuchado. Ah, bueno, quizá va a salir. Y... sí. Para protegerlos. Va, voy a llevarme. Planning on doing, boss? Putting the target to sleep doesn't count as eliminating them. Neither does knocking them out. Cerca. Creo. Sí. Mierda. Mierda, mierda, muy mal sonido. Extracting the target. Our contract was to kill the target. But I'll go with your decision. Five targets remaining. Head for the Kugenga mine. Bueno, estoy como muy interés. Tampoco me ha ido mal. Chucho. Venga, tío, tenemos todo el día. Extraction failed. Oh. Extract him.
Bien. Esta no sé cuál es, la verdad. Caution, rain approaching. Yellow. Analysis complete. Bienvenido. Si no hubiese sido decente, supongo que hubiese podido saltar por aquí. Sí. Analysis complete. Analysis complete.
presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Development complete. Development complete. Development complete. Development complete. Analysis complete. Quiero llevarme estos. A ver si no viene. Si no viene. No despierta nadie. No, hay aumento, pues. Ah, ya sé que hace ahí. Analysis complete. Otro vehículo por ahí. No sé si estos planos de armas o lo que sea se van desbloqueando después a medida que vas mejorando la base o lo que sea. Y esto es para descubrirlo más pronto, quizá, no lo sé. O si realmente son necesarios para el nuevo arsenal. O esto no es claro. O sea, hasta dentro de la casa. Approaching. Ninja. Ah, mierda, se han despertado. Son nuevos. Oh, ¿por qué hay tanta gente aquí? Logway. Alwe wat ek gehoor het is hulle het 'n ou geslote myn weer oopgemaak. Dit is lekker maklike opdrag. Dit's als goed gekeer deur die regering. Logos doen al die werk. Maar die ding is, al wat hulle ontgin is, vuil Malakai. Ek het gedog die gebied rondom Katanga was Afrika se groot koperbelt. Jy meen Belgiese koöperatiewe mynbou wat hou was. Ja, maar selfs nadat dit genasionaliseer is, gaan die meeste van die wins na Maputo of Sofet maak. Daar is geen belegging in. Analysis complete. Buddy! Shh.
joder. Bueno, no ha salido tan mal, ¿no? Targets are being held captive at that outpost. The VI on your iDroid will show you where they are. Analysis complete. Analysis complete. Bueno, va. Es que he visto dos contenedores y están cerca de estos. Uy, qué leñazo. Enemy presence detected. The map has been updated. Bueno, podríamos haber saltado desde la montañita y adentro. Es una forma de entrar. Good.
Vas con el perro, Sone, vas con el perro. Analysis complete. Analysis complete. Cachis. Bien, no hay nada. Siento si escucháis voces, pero es la hora de los borrachines. Analysis complete. No sé por qué estos tíos no están en alerta después de la base anterior que hemos visitado. Creo que también he destruido esa radio, no sé si tendrá algo que ver. Pero bueno, es que no, a veces no entiendo muy bien cómo funciona, no sé si es que hay dos o qué. O algo se me escapa del funcionamiento de esto. Bueno, ya visteis que destruí de estas radios y al final no sirvió de mucho. Acabé pillando al otro. Mierda, no me acuerdo. De la primera base. Analysis complete. Hostia. Marker placed. Licenciado. Analysis complete. Lleva casco ese. Cuidado. Joder. Analysis complete. Analysis complete. No tengo que levantarme o me va a ver ese. Uf, veo muchos contenedores, tengo que entrar ahí. Te pillo el vicio, este de pillar los contenedores. Analysis complete. Weather will clear shortly. Ah, venga, no me jodas. Voy a tener que dormirlos para llevarme todos estos contenedores. Analysis complete. Oh, Dios, genio.
on board. Leave the rest to us. Nada, que no hay manera con este. Ah, se ha despertado. He's coming too. Roger that. No sabía yo que supiera tantos clásicos. Bien, bien. Combustible es lo que importa. Oh. ¿Un diamante? Oh. Aquí hay demasiado enemigo y tampoco es que fuera interesante, salvo que uno no lo veo, solo faltaría que fuera bueno este. Ahora salen licenciados cada 2x3. Eso es un muñeco. Bueno, puedo probar a cruzar. Diamantes. Cabrón, mira que quedarse ahí. Ups. A ver, brillad, gracias. Ve tú. Toma ya. Había parecido que brillaba otro. Bueno, cosa rara, no han activado alarmas. Analysis complete. Menos mal que es malo. Bueno, tampoco voy a jugármela tanto. ¿Dónde es exactamente donde tengo que ir? Ahí. Debería interrogar a alguien, quizá. Bien, bien, levántate, hombre. Se ha hecho ahí perro. He dicho, no voy a jugármela tanto. Claro que no. Pero ¿para qué hablaré? ¿Eh?
Ah, puede que sea ahí. Ahora iremos. Ya está amaneciendo. Sun will rise momentarily. Poco debo haberme dejado. Rápido, que cambiaran de puesto. F. Sí, creo que es aquí. Yo quería que los matase, ¿eh? Sabes lo que hacer, ha dicho. Their lives for a fistful of diamonds, huh? And what happens after that? They can't go home. They've only got two options. Heaven or hell. No, there's another. Outer heaven. No sabía, me ha salido así. Nos hemos matado, pero os vamos a rescatar. We'll bring him back to Mother Base. Now, for the RV. There's some high ground downriver. I'll have the chopper set down there. Lead the kids to safety. Listen, the kids don't get hurt. No matter what, you bring him back alive. Exit the cave and turn left, then pass through the swamp and follow the river downstream. Doesn't look like he can walk. You still gonna help him? Arrived at the mother base. Mission info has been updated. Oh, but has been updated. Luego Snake y Big Boss tienen razón, eso es. Prefiero trabajar solo. Oh, se ha hecho de día. Soy una Diana andante ya. Cargando a este. Oh, genial, maravilloso. Tranquis, ¿eh? Sin empujar y que os van a matar si seguís así. Kids only support out there. You need to give them orders. Lead them to the objective area. Analysis. But they won't hear you if you're too far away from them. Keep that in mind. Analysis complete. Analysis complete.
a jugármela tanto. Ay, con el helicóptero por ahí también, claro. Claro que sí. Al otro lado como una pelota. Tienen futuro, niños, tienen futuro, son buenos. Oh, bueno, al menos un poco de lluvia. ¿Qué ha sido eso ahora? Hostias. Un erizo, creo. Puta. Dame leis. Analysis complete. Malditos críos. Fondo. Vaya, joder, está cerrado aquí. Hostia, pedazo genio. Supplies requested.
Enemy prison detected. Supply drop complete. Genius. Hostias. Subject on board. Leave the rest to us. ¿Y dónde está el enemigo? The kids escaped. The enemy's gonna tighten security. They'll be coming after you. Watch your back. ¿Dónde he dejado el puto suministro? Enemy prison detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Señor genio. ¿Y dos críos? ¿Dónde vais? Target's dead. Mission failed. Ahora me dejan aquí. Me ha hecho empezar y no sé por qué me dejan aquí. He vuelto a fallar. Asco de. Rabia. A single burst from his machine gun can cut a man in half. Tread carefully, boss. Supply drop complete. Me dejan aquí sin silenciado. Niños, empujéis. Enemy prison detected. The map has been updated. Por
crío. ¡Venga! Rápido, rápido, rápido. Subir con todo. Sí, sí, va. Venga, hija de madre que os trajo. Míralos. Es que malditos inútiles. Adiós. Oh, Dios, pero... ¡Rápido! Support helicopter has arrived. The enemy spotted the target. Take care of him. Es que la madre que los trajo. Enemy presence detected. The enemy spotted the target. Take care of him. Se dirá todas al agua. Venga, críos. Madre que los trajo. Venga. ¡Hombre! ¡Viva la inteligencia artificial aliada! ¡Los críos, venga! ¡Oh! ¡Oh, qué paciencia! ¿What? Rápido, rápido. Voy a dejar nada. Oh, estos críos van a acabar conmigo. Un helicóptero, hombre. Venga, críos. Arriba. Tranquilo, suave, tranquilo. No los mates. Venga, chavales. Venga, venga que podéis. Put the target on the chopper. Oh, oh. Oh, santa paciencia. All right, target extracted. Target extracted. Anyone else? Qué rabia de partida.
Good. That's the target extracted. Toma, vámonos. Target extracted. Is that everyone? Getting up. All right. Objective complete. Come on back to base. Just keep the target safe. ¡Qué troll de partida! Enemy presence detected. The map has been development project has been added. ¿Pistola de agua? Complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Queda, queda. ¡Ahora, venga ya! ¿Cómo va a ser ese? Tardado 50 minutos, han pillado dos veces. O quizá pues no pasa nada ya si te pillan, yo qué sé. Asco de precisión. Me ha hecho mucha rabia esta partida. Troleada. Oh. Bueno. Sepáis que habéis intentado matarme. Yo no olvido. Oh, español. Bueno, buenos reclutas, os he pillado. Ve. Tengo más claro que debería haber hecho una partida libre, matando si quisiera, siendo discreto también, pero haciendo las tareas secundarias de las misiones. No me gusta cómo he empezado esta guía. Todo por las prisas. What you thinking, boss? I'm thinking that he's tougher than he looks. A little training, he'll make himself useful. Never like kids. Especially ones with guns. See, kids are natural. No. He's no natural. CQC con una mano. Far from it. You probably noticed on the way in we've expanded housing. They'll have their own quarters, separate from ours. Won't be counted as staff. So what, we're running a daycare now? To learn how to read and write, do basic jobs. A chance at a real life. Just not from behind a gun. Being behind a gun's what we do, boss. There's no room for angels in our heaven. Se habrá ocurrido algo así con esto. Puro virtual.
combate en turnos. Bueno, gente, lo dejaremos aquí. Esto ha sido muy largo. Estoy ya desgarado porque me han troleado a base de bien. Bueno, es que es una putada esto de conocer transmisiones antes. Es lo que hay. Está saliendo bien, me está encantando como me estaba saliendo y ¡pam! Putadón. Pero bueno. Espero no os sintáis muy decepcionados, que siempre me habéis puesto ahí en un pedestal con el sigilo. Pero es estas pocas veces que estoy haciendo un juego de este tipo, pues así de primeras. Y igualmente os digo que no estoy nada convencido de cómo hago esta guía. Necesita pornografía en la base. Un poco de decencia, que hay niños, hombre. En fin, nos vemos en la próxima partida, gente. Si os ha gustado, un like, ya sabéis. Si no os ha gustado, no hace falta que queráis nada, no pasa nada. Y nos vemos en la próxima partida. Un saludo y a cuidarse.